con esta grata sorpresa y gente que nos recibe con los brazos abiertos. El nombre y bueno, y el fundamento de todo esto es tan lindo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Jorge, buenas tardes Mirta, buenas tardes a toda la gente de Motores a Fondo de Coronel Pringles, ciudad que conozco. Bueno, estamos recibiendo a todos como creo que se merecen. Mi nombre es Marcelo Zárate, de Granaderos Todoterreno. Yo soy Sebastián Facio, también de Granaderos, coordinador. Bueno, estamos armando acá algo lindo para la gente de la barría y la que se quiera sumar de la zona también. Ya lo han hecho gente de Tandil, de Bolívar, de Bahía Blanca, así que bueno, se está armando. Realmente esto es una fiesta hermosa, ¿eh? Sí, la verdad que viene y muy buena la respuesta del público. Estamos hoy sábado y mañana, domingo. Muy buena la respuesta de los autos, lo puedes ver, algunos autos espectaculares. Otros autos con mucho amor por parte del dueño, que los vienen, los muestran. Hay de todo, hay tuning, autos deportivos, hay de todo. Y lo principal es que estamos para conocer nueva gente, para poder hacer un encuentro más importante que este. Vos sabés que en nuestra ciudad se está trabajando para el mes que viene. Ajá. También un grupo de chicos allá quieren hacer un encuentro de autos. Bueno, un poco siendo el embajador de ese encuentro, yo digo, bueno, yo voy a ver lo que dicen los chicos de la barría, cómo tienen organizado esto y qué es lo que se ve. Así que creo que vamos a llevar una grata sorpresa y algo realmente hermoso, ¿eh? Sí, mira, te digo, la respuesta de la gente a nosotros nos ha sorprendido, y te digo, no esperábamos esto, nosotros no esperábamos ni esto, y cuando empezaron a caer y a venir hicimos una preinscripción igualmente, pero y todavía faltan 32 autos que están anotados, así que bueno, Sebastián lo está coordinando todo y la verdad lo está haciendo mucho mejor que soy el director. Así bueno, que hablamos un poquito con Sebastián, así brevemente explícame cómo es la programación, porque de esto no nos queremos perder ningún detalle. Bueno, ahora aproximadamente 7:30 de la tarde vamos a salir en caravana por toda la ciudad de La Barría y vamos a terminar en 00 Pub, donde haremos la presentación oficial de cada vehículo uno por uno, anunciando cada detalle que tiene, los arreglos que se le han hecho. Y de ahí, bueno, se va a hacer la desconcentración total. Cada autito va a dormir en su casa. Y mañana, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar saliendo para el Autódromo de La Barría, el AMCO. Para que se quiera sumar, que quiera venir, están las puertas abiertas. Vamos a dar una vuelta por ahí por el autódromo, por la pista de TC. Y bueno, después nos vamos a venir otra vez aquí y vamos a hacer, bueno, la elección de la reina, de las promotoras, va a haber una charla, va a estar bastante bueno. ¿Esto no tiene desperdicio entonces? No, la verdad que no, y te agradezco que hayan tenido la gentileza de acercarse hasta acá. Y bueno, les digo a través tuyo y a través del programa, los chicos que están en Pringles, que se comuniquen con nosotros, necesitan ayuda, no sé, porque como nosotros hemos recibido ayuda de otra gente para poderlo llevar adelante, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos y acompañarlos en el evento de ellos. Gracias chicos, los dejamos en libertad, gracias por recibirnos y vamos a empezar a mostrar todo lo hermoso que han organizado ustedes. Suerte. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
ni más ni menos, que estuvo muy llegado a los hermanos Emilio, sino Baldini, el del libro. ¿Es así? Buenas tardes. Sí, así es. Sí, yo participé prácticamente toda la vida con los hermanos Emiliosi y realmente la disfruté muchísimo. Y hoy actualmente hablar de los Emiliosi también la sigo disfrutando. Y hoy, ¿qué le parece? Estoy al lado de la niña mimada. ¿Cuántas veces y cuántas historias, cuántas noches trabajando en este coche, no? Toda la vida. Toda la vida. Unos mecánicos, unas personas, unos inteligentes del automovilismo en su momento, ¿no? Y yo creo que sí, se le adelantaron a la mecánica un montón de años. Hicieron algo que en su momento nadie le creía. Mire, pero si no hubieran cambiado el reglamento con los valvos de la cabeza, todavía están ganando. Pero que le cambiaron varias cosas. Claro. No solamente, por ejemplo, el valvo de la cabeza, le cambiaron la carburación. Es decir, siempre cuando ellos hacían algo... La curvatura del chasis también. Usted tiene conocimiento de eso, parece estar en la pomada, ¿no? Sí. Y claro, y no sabían cómo hacer para no dejarlo ganar. Una vez en siete cilindros lo pasó a cargarlo antes de llegar a Juárez. Sí. En siete cilindros, ¿no? Claro, y un año antes de batir el récord, Carmelo Galvato gana la carrera y los gringos andaban en seis cilindros. Realmente un espanto lo que andaba ese motor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tuve la satisfacción de andar en el Halcón cuando se probó. Ajá. Y yo no sé, porque se habla de vuelta, ¿vio? Claro. Y se calculaba algo de 272, 268, 272 kilómetros. Eso era un avión. Era el famoso Halcón que después se quemó, ¿no es cierto? Con la mecánica de los gringos, por supuesto. Por supuesto, sí. Sí, la carrocería Pronello. Claro, y me decía una vez Tito, hablando con él, de que habían logrado una gran satisfacción a muchos años de trabajo con el 59 AB. Lógicamente, producto de que ellos hacían una leva, la modificaban, la cámara de combustión, las tapas de cilindro, el encendido, que los ocho cilindros, por allí una de las partes vitales era que anduvieran los ocho, ¿no? Sí, claro, sí. Usted está muy en la pomada, parece estar muy bien informado. Bueno, esto me gusta mucho y si bien hay una distancia importante entre Emprín y Olavarría, siempre me interesé por la mecánica y en particular por lo que hacía esta gente, por lo que lo hacían en forma artesanal, no compraban ni les armaba a nadie, lo que lograban lo hacían ellos, y prueba de todo eso, hicieron la tapa de cilindro, hicieron los árboles de leva, hicieron un válvulo a la cabeza cuando en Ford todavía no existía. Claro, ya le digo, se adelantaron a la mecánica, no. Había gente que venía de otro lado y creían, no, decían que no era un motor para correr, era un motor para una vidriera, que eso claro. No iba a andar. Fíjese si andaba. Aníbal, la campera que tiene Tito Emiliosi, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí. Es una satisfacción que me dio la familia. Tengo varias cosas. Ajá. Tengo el auto de él, el Peugeot ese que lo quería tanto. Tengo muchísimas cosas, no las quiero enumerar, pero muchísimas cosas que la familia me los ha dado. Y en vida me dio Torcuato también algunas cosas que las tengo. Tengo muchísimos recuerdos. Aníbal, contaba por allí Dante, Torcuato mejor dicho, que Dante por allí, pese a su enfermedad y a los avatares de la vida, el no correr le quitó años de vida, valga la redundancia, ¿es así? Sí, Tito en ese sentido tenía un cargo de conciencia, porque como él, los médicos le habían aconsejado de no correr, entonces él desistió, dice, bueno, yo no corro más, creyendo que con eso Dante iba a dejar de correr, y Dante no se resignó. Siguió corriendo, pero no le fue bien. Claro. Y lamentablemente a Dante se le costó la vida a él, porque realmente Dante no tenía una enfermedad grave. Entró en una depresión muy importante, ¿no? Una depresión terrible. Sí, eso fue que lo llevó a lo que fue a terminar. Seguramente usted compartiendo tanto tiempo y tantos años con ellos, después queda con Tito como diciendo, bueno, tenemos para seguir recordando y disfrutando de todo lo que habían hecho. Y un día también, y en forma inesperada, desaparece Tito, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Recién estábamos recordando acá con la señorita y con Rossini, que es el... Claro. El que la cuida. El que la cuida, que la mima, que la adora, la galera. Gracias a él la tenemos como está. Ajá. Lo que ocurrió, fuimos al velorio de Librandi, que Librandi era el auxilio grande que estaba conmigo siempre, que era el que cargábamos los bidones, ustedes habrán visto fotos, que no es. Y nosotros dos fuimos al velorio de Librandi y al otro día, día y medio, casi 2 días, lo sepultamos a él.
Mire qué casualidad, a Tito. Increíble, ¿no? Sí, se... Era como que iba a despedir al amigo. Sí, usted sabe cómo fue, ¿no? Se quedó dormido. La señora fue a jugar a la canasta y cuando volvió estaba mirando una pelea. Le gustaba mucho el boxeo. Y se despertó como a las 4 de la mañana, Irma, y vio el parpadeo del televisor y le llamó la atención. Y fue, y estaba sentadito durmiendo, pero durmiendo para toda la vida. ¿Y se dio cuenta de lo que le pasó? Ni se dio cuenta de lo que le pasó. Se fue un gran campeón, se fue una gran persona, se fue un mecánico, se fue un corredor, se fue toda una gloria del automovilismo, ¿no? Sí, sí. Aníbal, gracias por todo esto. Se me fue un gran amigo. Seguramente que sí, pero queda el recuerdo de esto y presente seguramente cada vez que un auto de carrera, un V8, se pone en marcha, ¿cómo no recordar a los hermanos Emiliosi, no? Sí, cómo no. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que ustedes son tan amables, aprovechar, son de Pringle, y nosotros de Pringle, creo que lo estaba comentando acá recién, nosotros teníamos el lugar donde comimos las mejores coloradas y las mejores liebres, en Pringle, teníamos un amigo que íbamos a un campo a cazar y comíamos muy bien. ¿Recuerda el apellido? Colep. Colep. ¿Gregorio Colep? Claro. Guillermo Colep me parece que es. No, no, Gregorio puede ser. Gregorio, Gregorio falleció también hace un tiempo ya. Bueno, sí, bueno, nosotros íbamos a comer ahí. Y bueno, la pasábamos muy, muy bien, ya le digo, comimos las mejores coloradas, las mejores liebres. Y no se iban con C, ¿no? Y las mejores papas fritas de la señora, ajá, no sé quién era que cocinaba ahí. Así que recuerdo hacia Coronel Pringle también. Coronel Pringle, bueno, así que aprovecho, le mando un saludo a toda la gente de Pringle. Bueno, muy amable, Aníbal, que siga disfrutando de todo esto, que sigan aflorando los recuerdos y que conserve por mucho tiempo toda esa gloria del automovilismo argentino y principalmente de Olavarría. Suerte. Bueno, un saludo muy grande a todos los tuercas. A todos los que les gusta el automovilismo, que esto es muy bueno, le da muchas relaciones a la gente, esto es espectacular. Saludos. Seguimos acompañando. Muchas, bueno, adiós.
parece muy raro, muy prolijo y algo muy llamativo. Nombre y apellido, señor, buenas tardes. Ricardo Jiménez. ¿El suyo? Francisco Vergel. Bueno, ¿qué es este aparato que tenemos a nuestras espaldas? Y mira, esto es una cosa que comenzó así, porque sí, mirando alguna foto de algún auto importado y bueno, arrancó con los faros. Ajá. Me regalaron los faros estos y nos juntamos y me dice, ¿algo tenemos que hacer? No, me dice, ¿para qué los querés? Y en algún momento voy a armar algún cachivache. Y si lo armamos ahora, y bueno, y ahí empezamos. Compramos un Falcon, le sacamos parte a un Falcon, compramos un chasis y bueno, empezamos a ponerle chapa. Y a ver un chapista para ver cómo lo podíamos ir diseñando, ¿no? Y un chapista que ahora no está por acá, pero que es un artesano. Y bueno, salió esto. Realmente muy lindo, ¿eh? Es lindo y anda muy bien, camina fuerte, tiene mucha fuerza. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Reúne todas las condiciones. Yo pienso que sí. Vamos a hablar un poquito con el socio. Bueno, jefe, seguramente una satisfacción tremenda en poder realizarlo y exhibirlo y poder disfrutar también de este aparato, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Acá lo que ha hecho Ricardo y Quito Cribochen ha sido extraordinario. Bueno, la mecánica me decías un Ford, ¿caja? Una caja, una ZF de Torino, de cuatro marchas, sí. Bueno, realmente lindo, serenito, ligero, deportivo, reúne todo. Sí, sí, la verdad que sí, tiene buenas condiciones que no lo sabíamos ni lo pensábamos hasta que no lo probamos ayer, porque está recién salido de fábrica. Ajá, así que sí. Es primicia. Es fresquito, la verdad que ustedes tienen la primicia de todo esto. Bueno, seguramente mucho tiempo de trabajo, quién sabe cuánto. Llevo 2 años y 4 meses. Ajá. Para terminar. Para quedar concretado y poderlo lucir hoy. Exactamente. Y ahora último tuvimos que hacer días apretados, vamos a decir, para poderlo terminar. Si no, no llegábamos. Veíamos que es muy largo el capó, pero como decíamos recién, no sobra lugar. Está el motor, está el filtro de aire, la batería, la caja de dirección, todo bien acomodado. Y bueno, la facha del auto realmente es espantosa, ¿no? Es así, exactamente. Está el caso así que no encontrábamos lugar para la batería, pero se le hizo un lugar. Pero es largo, es bien, pero está bien distribuido todo. Sí, realmente muy armónico todo. Sí, correcto, sí. La verdad que acá Ricardo ha sido el artesanal de todo esto en la parte de fierro, él hizo todo porque nosotros longo que le llevamos al chapista fue un chasis montado en 4 ruedas para que lo hiciera, pero toda la parte de mecánica la hizo Ricardo. ¿Cuántas noches de imaginación para llevar a cabo todo esto, no? Sí, la verdad que sí, mucho insomnio y bueno, qué va a hacerle, pero gracias a Dios está realizado. Bueno, los felicito a los dos, que sigan disfrutando de esta tarde aquí en su ciudad. Gracias. Y que sigan disfrutando de este aparato. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, muy amable. Te mando mucho cariño porque ya estuve allá en el encuentro, ¿no? Usted me conoce. Bueno, y aquí estamos compartiendo la tarde otra vez con la Quickly. Realmente lindo y bueno, y manteniéndola la Quickly realmente espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, como es. Acá los muchachos yo crean también que están conmigo. Ajá. Que son amigos, ¿no? Que están en yo la limpieza y cuando vayan por allá puede ser que les compren algo, ¿no? Seguro. ¿Y cómo es? Y bueno, vamos a ver si el año que viene llegan a hacer, no sé, allá en Pringlamo, a ver si vamos. Y este año no hubo actividad, pero seguramente los chicos van a estar trabajando para esperar a toda la gente que fue la otra vez y algunos más, y esperar a la Kikli otra vez. Bueno, sí, bueno, un abrazo grande, principalmente ustedes dos que siempre están laburando, ¿no? Que trapean la camiseta, bueno. Y bueno, nada, agradecerle a ellos nada más de Pringle, nada más, y a los muchachos acá de La Barría. Que siga la fiesta linda y que no pase nada, soportamos todo bien, ¿no? A seguir disfrutando de esto, mucha suerte, cabeza. Bueno, gracias igualmente. Chao. Chao.
Fiesta del automovilismo aquí en la ciudad de La Barría, nos encontramos con verdaderas joyas mecánicas. En el caso de este Falcon, ¿no? Nombre y apellido, señor. Gabriel Arusé, soy yo. Bueno, un Falcon modelo
modelo 70. ¿Desde qué año lo tienen ustedes? Una herencia que debo de mi padre. Falleció él en 96 y bueno, el deseo de él era que nos quedáramos con el auto y así fue, así que lo mantenemos. Bueno, le han cumplido con el deseo y realmente está impecable. ¿Está nuevo este auto? Sí, seguro que sí, un auto que estuvo muy cuidado, no ha estado al sol prácticamente. Y bueno, siempre ha andado en la ciudad, tiene 153.000 kilómetros reales. Y todo lo que ustedes ven es original, tapizado y demás. Lo único que hemos cambiado es la llanta y él le agregó en su momento el aire acondicionado. La llanta original la tengo guardada yo y tiene llanta de magnesio ahora. Veíamos en la tapa del baúl, tiene hasta la calcomanía que indica la instrucción del CRIC, que es impecable todavía, ¿no? Es una calcomanía de papel que indica de fábrica cómo se coloca el CRIC en el baúl. Bueno, seguramente que lo tiene muy mimoso este auto, ¿no? Sí, seguro que sí, sí. Es para cuidarlo y ya te digo, un valor sentimental el que tiene, más que nada. Aparte de eso, bueno, en el estado que se encuentra, cumpliendo un deseo realmente, bueno, en forma impecable, porque un auto en estas condiciones, de este modelo, no es fácil que esté en las condiciones que ustedes lo pueden tener, así que realmente los felicito y que lo sigan disfrutando a este recuerdo, de un recuerdo mayor todavía, ¿no? Sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias y quiero agradecerte a vos y un saludo para toda la gente de Pringles. Que tengan mucha suerte y que sigan disfrutando de todo esto, que mantengan esta joya y obviamente el recuerdo permanente de tu papá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Suerte. Gracias. Como vivimos en la ciudad de La Barrera, nos encontramos con gente que tiene recuerdo precisamente de piloto de nuestra ciudad. Señor, buenas tardes, ¿su nombre? Renzo Toscani. Bueno, ¿se acordaba de quién, de Pringles? Del pibe de oro, de Esteban Fernandino. Bueno, cuénteme un recuerdo que recién me lo decía fuera de cámara. Cuando venían en las mil millas esos que se corrían en dos etapas, ajá, el sábado largaban de Avellaneda Automóvil Club. Claro. Iban a Bahía Blanca. Y el día domingo, Bahía Blanca, Avellaneda Automóvil Club. ¿Qué carrera? No, una buena persona. No. ¿Qué recuerda del auto? El auto, la cupecita Chevrolet 38 era. Ford 38. ¿Color? Roja, la roja, con la inscripción Coronel Pringle adelante. ¿Sí? Ya quedado grabado, ¿no? Sí, yo trabajaba en la agencia Chevrolet, éramos aprendices ahí, y venían los del Ford y los de Chevrolet era Chevrolet. Claro. Sí. En el tiempo de Tadeo Tadía, de Ernesto Blanco, de Daniel Musso. Daniel Musso. Jaime Bojaní. José Acordonier. José Acordonier de Ayacucho. De Ayacucho. Y esa era de la Chevrolet. Recuerdos imborrables, ¿no? Ah, sí. No, era otra cosa. ¿Disfrutando de todo esto? Nosotros íbamos allá a la ruta a verlo, ya sabíamos que venían por las flores y ya habían llegaban a Azul y ya pasaban a La Barría y ya pasaban a Pringle. Todo lo hice con imaginación porque no había televisión, no había nada. A cálculo. A cálculo, sí. Ya sabíamos que tal hora estaban en tal lado, tal hora en la otra. Seguramente que muchos recuerdos, ¿no? Muy lindo recuerdo. Por ahí, Esteban Fernandino, con los Balbis, con Juan Manuel Fangio, de esa época, ¿quién otro? Que andaban ahí en la punta siempre, Eusebio Marcilla, claro. Era de los buenos. Era de los buenos. Thank you.
fiesta del automovilismo en la ciudad de La Barría. Nos encontramos con gente que tiene verdaderas joyas mecánicas. El caso de esta Coupé Chevy. Su nombre y su apellido, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mario Sosa es mi nombre, acá de La Barría. Y sí, tengo esta, que es mi novia, ¿no? Bueno, una Coupé muy mimosa, ¿no? Sí, realmente. Es la mujer de mi sueño, le digo, honestamente. Pero bueno, me tengo que conformar con mi mujer porque no tiene vida propia. Contame desde qué tiempo la tenés. No hace demasiado tiempo. Siempre anduve dando vueltas con Chevrolet 400, con alguna Coupé Chevy también. Chevron. Siempre bonitas. Siempre he tenido, la verdad que los autos que hay en La Barría, Chevrolet, Chevron, Super Sport 400, la Coupé, bueno, varias han pasado por mis manos. Y esta ya es la más mimosa de todas y además tengo un hijo de 12 años que ya me obliga a no venderla. Entonces... Así que ni preguntarte de quién soy hincha. Sí, ni hablar. Habrá visto la banderita atrás del auto, sí. Bueno, comentame un poquito. Realmente está impecable. ¿La conseguiste así? ¿La terminaste? No, la terminé. La encontré. Esta era color verde tormenta, que era el original de la Chevy, ese verde loro con la franja negra atrás. Es una serie 2, modelo 73. La tenía un hombre de Sierras Vallas, chiquito Schneider. Se la compré, la hicimos pintar. Ya tenía el motor cromado, le puse los múltiples con los de Capesile en doble salida, le conseguí los aros de la llanta, que son muy difíciles de conseguir, se los conseguimos en Buenos Aires, unos tapizados de pana de una tela israelí, y bueno, hasta donde nos dio el cuero llegamos, mi amigo. ¿La usás a diario o la tenés mimosa? No, la tengo bastante guardadita, pero la uso, la disfruto bastante, por eso le puse el equipo a gas, que es casi una picardía, pero de otra forma sería imposible. Bueno, pero de esa manera, con el equipo a gas, yo creo que podés viajar y la he viajado. Y podés disfrutar de un auto que no te sume demasiado costo, ¿no? Claro, realmente, se disfruta viajándola, la he viajado mucho, y bueno, la tengo guardadita en el garaje, no la barría, los fines de semana sale. Toda una presencia a través de la mano. I was
estamos en la máxima mostrando autos, charlando de esta pasión. Nos visita el Ford Sierra Fans Club, bienvenidos. Nos visita gente de Mar del Plata, hay gente de Bahía Blanca, hay gente de Buenos Aires, hay gente de Coronel Pringles, hay gente de Tandil. Los vamos a ir presentando uno por uno en este evento organizado por Granaderos Todoterreno con el apoyo de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Olavarría. El agradecimiento a todos los que se... Nos cuidan, nos miman, nos sanan, nos llevan, nos crecen. En Vicente estamos con vos. Al símbolo deportivo más importante de la ciudad. Gentileza de la Municipalidad de Olavarría, muchas gracias, señor Intendente, que nos permitió contar con la galera, la famosa galera de los hermanos Emilio y campeona de turismo de carretera del 62 al 64. Señoras, señores, les presento, conducida, cuidada y acariciada todos los días por Omar Rossini. Señoras, señores, amigos, encuentro multimarco La Barría 2003, les presento a la galera de los hermanos Emiliosi. ¡Soná, chiquilina! Son para ella. Vamos a ir presentando a cada uno de los que participó en este evento. El coordinador operativo ha sido, por supuesto, apoyándolo. Verónica, Jessica, Karina, les presento al TC, que tenemos que apoyar todos. Es que esas carreras de turismo de carretera. Señores, estamos presentando al auto de Guillermo Tambusi. Bienvenido a otra novia de Olavarría, ¿eh? Él es Renzo Toscani, trasladando con esta Chevrolet Apache canadiense, trasladando a uno de los vehículos que ha transitado los grandes premios del ayer, del recuerdo, en Junín, en Buenos Aires, en Balcarce. Renzo Toscani presentando esta Ford Coupé TC 1938. Pueden aplaudir, ¿eh? Pueden aplaudir un poco. Ahora sí. Una de nuestras empresas que nos acompaña, uno de los líderes, John Clear, bienvenidos. Y se viene el Ford Sierra Fans Club, la NSU, Dora Quinty. Una de las motos que se suma, una botita espectacular por Alforja, bárbara, de Dante Varela. Bienvenido, Ford Sierra Fans Club, Buenos Aires, con este TC 2000 del año 91. La XR4 personalizada de Adrián Smart. Suena un poquitito de XR4 original, de la color gris de Sergio. La 75 aniversario con Guillermo Minibio. Se ha venido de Buenos Aires a recorrer Olavarría, a conocernos. Bienvenido al líder del Ford Sierra Fan Club. Él es el Ford Cosworth. El Sierra con Cosworth V6. Aprovechen a mirar estos autos. Mañana en la máxima podés charlar con ellos. Les presento de la ciudad de Tandil a nuestro amigo Gatti.
con su familia, con su esposa, con sus chicos, con piel naranja. Bienvenido, acelere. Ese suena también, un B8. Personalizado por él y su familia, la mujer le llevaba mate y él lo pintaba y lo acomodaba. Adelante, Gati. Bienvenido, auto exclusivo, Desarrollados, todo en Olavarría. Ricardo Jiménez al volante, Paco Vergel de acompañante. Este auto desarrollado en forma artesanal por gente de Olavarría. ¿Qué es? Es un KGB 2003. Bienvenido, Ricardo. Paco, 2 años de trabajo, 3. Una bocha para armar este auto, lo han acomodado. Impresionante, bienvenidos, pueden pasar, ¿eh? Aceleralo nomás. La gente de New Photo, para todos aquellos que se quieran sacar una foto con alguno de los autos, luego lo venís a, la vas a buscar al local. Presentamos a Luis Oscar Fredes con este Forán 1929 camioneta. Fue andando, vino andando y seguirá andando. Bienvenidos. Bienvenido con este Chevrolet Double Phantom 1928. Lo conduce Raúl Correger. Bienvenido, gente que se suma al encuentro. Si vos tenés un lindo auto, también lo podés hacer. En la máxima mañana estamos todos a partir de las 14:30. Qué lindo Chevrolet, 1928. Bienvenido, Javier, con el Forán 1930. Otro auto impecable, hermoso. Gracias por venir, por sumarse. Están en el encuentro multimarca, organiza Granaderos Todo Terreno. Sacamos a Rubén Villa con este Morgan. Tomá, mirá, con la señora, los chicos, sumándose, ese es el espíritu. Estamos en 00, el lugar de los tragos, mañana domingo. A la noche está la fiesta en la playa. Walter Fabián Collazo con este Volkswagen Escarabajo 1961, una reliquia impecable. Bueno, les voy a presentar lo que muchos no sabíamos, como es el famoso tuning. ¿Qué es un autotuning? Un autotuning son autos desarrollados, personalizados, o sea, significa que otro no tiene el mismo auto. Son los que le ponen faldones, que ponen equipo de sonidos poderosos, diseños exclusivos desde La Plata. Cristian Ball y la novia, ¿sonará? ¿Podemos escuchar el sonido? ¿Podemos escuchar un poco de música que saca de tu auto, Cristian? Con una botella en la mano, me miraban de reojo y se veían por lo bajo. Yo me esperaba a los ángeles, aguanta un cachito más. Estamos un caballero, vino con la señora, los chicos. Bienvenido Omar Benavendía con este Fiat 193. Esto es un túnel desarrollado por Cartoon y Maya Blanca. Bienvenido al encuentro, Olavarría.
se marca, organiza ganaderos todo terreno con la dirección de turismo de la municipalidad. Viene uno de los terrenos del camino. Unido un lema. Ahí de dirección, levanta cristales. Esto es acá. Gracias por sumarte al encuentro multimarca. Hay un montón de cosas, mañana en la máxima van pasando todos los putitos que se han sumado de una forma espectacular y muy organizada. Mañana pistero.com en Olavarría, mañana Mundo Tuning TV de América Sport en Olavarría, hoy motores a fondo de Coronel Triple, también presente. Hermoso lo vio temprano. Gente que se suma al encuentro multimarca. Nos acompañan las empresas que han apoyado este evento y que están junto a nosotros. Muchas gracias. Sierra Pera Propiedades, Bienes Raíces, Moreno 3181. Está fantástico para ir a Gringo Pizzas, bien asegurado en la perseverancia, seguro con la representación de Claudio Tresa. Muchas gracias a la perseverancia, un gran apoyo. Miren qué piquito, espectacular, un color dorado fantástico. Más que lindo, qué aterrante. El club de amigos Fiat 600 han estado aquí. Lautaro Ordiozola. Mirá. Hernán Tonicar. Un auto desarrollado, un autito desarrollado aquí. Un jeep. Están acelerando las piedras, mirá. Conducido por Ordiozola. Este jeep desarrollado por Hernán Tonicar y con el sonido de Perfectado. Otro de los Fiat. Este evento, Motos Minin, siempre junto a Granaderos Todoterreno. Encuentro multimarca, Granaderos Todoterreno. Gracias por venir y por, bueno, acompañar a la gente que gracias a ellos podemos armar el evento, ¿eh?
esta gran jornada de automovilismo en la ciudad de La Barría nos encontramos con muy grata sorpresa, como por ejemplo la directora de turismo, Graciela Rossetti. Gracias por recibirnos y muy buenos días. Buenos días, gracias por visitarnos. Bueno, realmente nos vamos maravillados, estamos compartiendo una jornada maravillosa aquí en la ciudad de La Barría con todo este automovilismo artesanal, con todo este, todos estos chiches que tenemos aquí, con la presencia de la galera, con todos ustedes, bueno, y la atención que ha tenido una vez más la gente de La Barría para con nosotros, inclusive ustedes, ¿no?, de la Dirección de Turismo. Bueno, eso es lo que queremos para todos los que nos visitan, incluso para felicitar a esta gente que organiza, que se puso a organizar los Granaderos Todoterreno. Por eso nosotros apoyamos todos estos emprendimientos, más cuando es del rubro tuerca, ¿no? Claro. Porque Olavarría, como ustedes saben, porque han venido mucho, tiene tradición en esto, gracias a los hermanos Emiliosi. Y bueno, queremos, nosotros apoyamos desde la municipalidad todos estos emprendimientos privados porque hacen la vida, sería el condimento de la ciudad. Graciela, yo le decía recién al comenzar la nota, y bueno, lo hemos comentado también en la tarde de ayer, por ejemplo, lo bien que siempre nos ha tratado la gente de Blanco, la ciudad de La Barría, ¿no? Y ahora como complemento a ustedes, por ejemplo, bueno, nosotros veníamos por el 6 de la tarde por un ratito a visitarnos y volvernos a Pringles. Y bueno, la atención de ustedes, bueno, en solucionarnos el hospedaje, todo eso, realmente nos vamos maravillados y una vez más muy reconfortados con visitar a la gente a La Barría y crear más amistades, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Eso va creando manos que se dan, en este caso entre Pringles y La Barría. Así que esperemos que nos visiten también porque tenemos, les comentaba fuera de cámara, que tenemos instrumentados paquetes turísticos para la venta, donde tanto se visitan las canteras, tanto se visitan los museos municipales, tanto se hace un viaje de 2 días, una noche, para una aventura deportiva. Así que tenemos, sí, tenemos mucha oferta, tenemos desde La Pampa hasta las sierras, incluyendo el arroyo Tapalqué con sus puentes colgantes. Así que bueno, tenemos muchas cosas para ofrecer, esperamos que nos visiten y queremos crear estos lazos que ustedes están diciendo. Realmente, nuevamente, gracias Graciela por todas esas atenciones, gracias por compartir esta fiesta del automovilismo y seguramente no va a ser la última vez que nos vemos. Mucha suerte y feliz estar de ustedes acá, ¿eh? Muchas gracias. Salimos. Y hoy no es turismo carretera, ni TC 2000, ni turismo nacional, pero hay automovilismo porque Olavarría es sinónimo de automovilismo. Nos encontramos con la gente de Lanco, que también nos recibe siempre. Y una vez más, Juan Carlos Mañero, buen día. Gracias por hacernos participar de todo esto, ¿eh? No, mira, ante todo, buenos días a vos y a todos los amables televidentes. Yo creo que hablar Olavarría, hablar de automovilismo, es estar compartiendo justo a ustedes. Por eso, una vez más, te lo dije fuera de cámara, nuestro agradecimiento, porque ante cualquier evento que se produzca en nuestro autódromo, las cámaras de ustedes están junto a nosotros. Por eso, nuevamente, nuestro eterno agradecimiento y ojalá te tengamos siempre junto a nosotros, porque verdaderamente te lo mereces. Hoy es un día también un poco de fiesta para nosotros, con toda esta gente que está visitando nuestro autódromo. O sea, aquí está distendida. Sí, es un poco de tranquilidad, es un poco de estar acá y no en una torre de control verificando una carrera. Hoy, como vos dijiste, la palabra es la real. Distendido, compartiendo con todos estos amigos y lógicamente con ustedes. Juan Carlos, tengo la promesa tuya, la de Fernando Asato, ¿por qué no la del presidente Lanco, Amílcar Dirazal, en compartir una noche el programa Motores a Fondo en Pringles? ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, mira, tenés razón, me estás comprometiendo, te hemos dicho que sí, pero a veces las circunstancias hacen que no podamos viajar. Pero no obstante, te doy la firme palabra de que en cualquier momento ya nos pondremos en comunicación y con mucho gusto compartiremos tu programa, que sé que es de una gran audiencia en toda la zona y que verdaderamente merecemos retribuirte estas atenciones que has tenido siempre para con nosotros. Juan Carlos, ya hablando un poquito en el tema deportivo, en lo que es la actividad del AMCO, para este año tenemos de todo, ¿no? Nombramos las principales categorías. Sí, mira, prácticamente te diría que tenemos confirmadas las principales categorías. Si bien ahora hemos viajado la semana pasada a Buenos Aires y hemos tenido entrevista con todos los principales referentes de cada categoría, todo está ahora en coordinar las fechas, porque si bien las principales categorías recién están dando las 3 o 4 o 5 primeras fechas,
Entonces ahí eso es lo que estamos trabajando. Juan Carlos, bueno, seguramente que nos va a tener presente una vez más. No sé si no nos vinimos a vivir la barriga todavía o integramos la comisión del ANCO, ¿eh? Bueno, mucha suerte y gracias por compartir nuevamente con nosotros. Mira, creo que a lo que vos estás diciendo, ya nomás te estoy diciendo públicamente que bueno, ya serías uno más de los integrantes del club si llegas a estar acá en Olavarría. Porque bueno, desde un primer momento estás junto a nosotros. Así que bueno, serías uno más de nuestros equipos. Mucha suerte y seguimos compartiendo toda esta maravilla, ¿eh? No, por favor, a ustedes y muchas gracias por la deferencia que han tenido para con nosotros y muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Esto, explicarnos un poquito qué auto es y algunas de las características, seguramente que son muchas, ¿no? Bueno, mira, este es un 206 que compré en el año 2001. ¡Hola, la plata! Fue, lo tengo de cero kilómetros, fue íntegramente reformado. En un tiempo más o menos de 6 meses, apenas salió de la agencia, fue cambiado el rodado, se lo bajó, bueno, y de ahí se empezó a hacer toda la reforma que hoy tiene. Empezando un inquieto innovador, ¿no? Sí, se fue cambiando varias veces. Esto es, tenía un motivo distinto hasta hace 2 meses. Que se va cambiando y bueno, es como esto, como el túnel se va cambiando día a día. Es como que, bueno, ya lo vi así de un tiempo, que ahora quiero cambiarlo y tengo otro auto, ¿no? Exacto, es como va cambiando, se va cambiando los colores del interior, se cambia todo por fuera y bueno, es comentarios y ideas que va tirando la gente y se le van haciendo. Y uno cada vez lo ve más lindo el auto. Sí, es mi segunda esposa este auto, sí, la verdad que sí. Esta no te pelea, ¿no? Por lo menos esta no rezonga, falla a veces, pero bueno, tiene solución, la mujer no tiene solución, lamentablemente. Cristian, ahí hay una barra que está, seguramente que vas a tener respuesta cuando quedes solo. Te felicito por todo el trabajo, por el auto, por la dedicación a este tipo de cosas, ¿no?, que son tan lindas, y bueno, que siga renovándolo y que en otro encuentro nos encontremos con el auto igual, pero distinto. Cómo no, bueno, le agradezco a ustedes por estar acá y todos hacemos el esfuerzo por venir, yo también vengo de La Plata y... Bueno, esperemos encontrarnos nuevamente. Mucha suerte. Gracias. Conversando con gente que tiene auto verdaderamente mimoso, por denominarlo de alguna manera. Marcelo, en alguna oportunidad te hemos visto en Pringle con este auto, sí. Y lógicamente que no ha pasado desapercibido. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, bien. Bien, sí, a Pringle voy siempre porque el auto tiene gas, a veces entro a cargar gas ahí a Pringle y... Ajá. Y bueno, me han invitado también un día a una inauguración de una agencia de auto ahí que había ahí. Y bueno, siempre ando por todos lados con el chivo. Bueno, comenta qué particularidades tiene, además de estar impecable, ¿no? Además de estar impecable, bueno, lo que era de él casi le queda el casco, sus baguetas, sus cosas tipo original. Después, bueno, tiene freno a disco, motor de coupé 78, caja ZF, diferencial de coupé, reformada toda la suspensión. Para poder andarlo bien, digamos. O sea, que no es de arriarlo con un palito. Sí, digamos que sí. Después tiene toda la tapicería en pana, bueno, equipo CD,
digamos, una emprolijada moderna. Bueno, me decías que has participado en muchos encuentros y que sí. Has resultado premiada también, ¿no? Sí, participé en Rosario bajo con 430 coches más o menos, saqué el primer premio. En Mar del Plata también saqué el primer premio. En La Flore también saqué el primer premio. Y el auto impacta en sí por el estado, por el modelo 62, que está todo original. No es ni deportivo, ni tú, ni nada. Es un auto que está armado a gusto mío, como me gusta a mí. Y sencillito por fuera, limpio por fuera, ¿no? Limpito, sin calco, sin nada, como le gusta a la gente. Marcelo, gracias por participar de este encuentro. Bueno, ojalá que en algún momento te tengamos así por correr en Prime. Seguramente que hay gente que está trabajando también para realizar un encuentro, así que si eso se logra, te vamos a comunicar y ojalá encanalezco en este auto tu presencia. Bueno, sí, cómo no, me invitan, voy. Quédese tranquilo que voy a estar presente. Suerte, Marcelo. Gracias, gracias.
Esta tarde que por momentos se ha puesto bastante feo y la gente de Tandil con piel naranja presente aquí en la ciudad de La Barría. Felicitaciones por el trabajo y buenas tardes. Buenas tardes y gracias por las felicitaciones. Bueno, comentame un poquito que es este aparato realmente admirado, pero sobre admirado por todo el público. Realmente ha despertado la mayor atención de todo, ¿eh? Bueno, es un Forá modelo 1929, hecho hot rod, conservando lo más posible la estética de lo que es un Forá. La línea externa, digamos. La línea externa. Y después modernizado completamente. Bueno, me imagino las horas de trabajo, el tiempo, la dedicación y bueno, la prolijidad realmente asombra, ¿eh? Sí, en horas debe tener unas 1800, 1900 horas más o menos de trabajo. Y está hecho a gusto mío, como lo había pensado. Todo imaginado. Todo imaginado lo que lo tenía. Después le puse de todo. Bueno, comentame, porque adelante se ve suspensión independiente, luego un motor F100, ¿qué más se ve? ¿Qué más tiene que no se ve? Bueno, le puse una trompa de Chevy y ahí arranqué. Ajá. Con la trompa de Chevy completa. Le hice todo el chasis con caño estructural de 2,5 pulgadas de milímetro de espesor. Después le puse un V8, un fase 2, con un aro eleva americano con figura de spring. Caja ZF de Torino, diferencial Chevy, freno disco a las 4 ruedas. Tiene todos los chiches. Todos los chiches. Dirección hidráulica, columna reversible de Megane. Ajá. Vidrio eléctrico, dirección hidráulica. Todos los chiches. ¿Cuánto hace que lo terminaste? Que lo terminé para el día de mi cumpleaños, el 24 de junio del año pasado. Qué regalo te hiciste, ¿no? Sí, hace 7-8 meses que lo tengo listo. Bueno, realmente es una joya, seguro que el andar también, y ni hablar de a la hora de acelerar, ¿no? Anda muy bien. Pisa los 200 kilómetros. ¿Se maneja derecho por lo menos? Sí, no, es un caño, es una barbaridad. Seguramente que disfrutás con esto en todo lugar de donde te haces presente, es sumamente admirado, ¿no? Sí, me da como un poco de vergüenza porque cada vez que vas a algún lado se te vienen todos, ¿viste? Y ayer estaba todo el mundo allí, hoy también, pese a lo feo que está ahora. Pero bueno, es el producto del trabajo, de la imaginación, de la prolijidad y realmente te mereces un premio. Como dijiste vos, para mí mi cumpleaños no terminé, así que el mejor regalo quizás sea este, ¿no? Sí, porque lo había imaginado yo de chiquitito, siempre me gustó, así que el mejor regalo que pude haber tenido era haberlo terminado por día de mi cumpleaños. Que sigas disfrutando de todo esto, nuevamente felicitaciones y que lo puedas tener por mucho tiempo y que puedas disfrutarlo y que lo encontremos en algún otro lugar también, ¿eh? ¿Por qué no? Seguro que sí, lo que nos vamos a encontrar. Mucha suerte. Gracias igualmente. Ahora sí, ¡Vamos, amigo!
Hay que timbarle el motor. ¿Por qué te corres de ahí, vos? ¿Por qué, loco? Porque te lo digo yo. ¿Y correte vos? No, no, yo estoy bien acá. Yo vos bien. Te vas a tapar los otros golpitos. Yo quiero salir en la cámara. Figurete. No. Si es tan chiquitito que la bota le agarra. ¡Este es ahí, boludo! No, no lo pasan, pero por ahí. No, es un video y claro. Además, pero ya sí lo van a pasar el martes. Pero... Allá lo pasan. Ah, martes y sí. Va a ser grande, abriendo mucho. Ahora si falta. Estamos en este encuentro de multimarca en la ciudad de La Barría, Club Amigo el FIA 600, numerosa la participación, numerosa la cantidad, bueno, y todo un grupo realmente de amigos compartiendo un encuentro en una marca tan conocida, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mirá, sí, re contento porque, bueno, la participación de nosotros, si bien hoy no es muy numerosa, pero... nos hacemos por lo menos sentir un poco más, ¿no? Te han hecho ver, por lo menos, ¿no? Sí, sí. No, no solamente nosotros, sino los otros clubes que por ahí, o sea, no habíamos tenido oportunidad de verlos y eso. Ajá. Hoy es un día especial, ¿no? Para ver todas las marcas que hay. ¿Cómo es tu nombre, tu apellido? Bueno, ¿cuál es el cargo tuyo dentro del club? Bueno, cargo, bueno, me han puesto como presidente, pero... Hay que respetar bueno, al presidente. Esto salió, bueno, con otro pibe. De podernos juntar, ¿no? Y hacer algo distinto. Y con las bolitas, que el primer auto que tuvimos todos, ¿no? O sea, la ilusión. Sí, sí, la primera marca. Y bueno, hay muchos que ahora no los quieren cambiar y todo por el tema del club. Bueno, realmente algo lindo, algo que disfrutan todos, que hay una amistad, que hay un encuentro. Me decía uno de los chicos que se reúnen una vez por mes, bueno, y siempre hay algún encuentro para ir o ideas para compartir, ¿no? Mira, lo esencial de esto es, bueno, que no hay distinción por ningún auto. Ajá. Acá viene cualquiera que tenga un Fiat 600, no importa la marca, no importa el modelo o el estado. Que se arrime nomás. Lo importante es que tenga una bolita y que se arrime, ¿no? Y lo que nos gusta a nosotros es, bueno, que cuando empezaron, ¿no? Había muchos autos que no estaban en buenas condiciones. Y con esto del club, bueno, es como que se han puesto un poco las pilas, les gusta. Han redoblado el esfuerzo. Claro, claro. Y bueno... Cada vez que nos juntamos hacemos juegos, hacemos que los acompañantes o las acompañantes participen también. ¿También las damas? También las damas. No, pero se ha armado un grupo muy lindo, no se hacen ni picadas, no hay envidia, que es lo esencial de todo club, ¿no? Que no haya envidia. Y bueno, tenés un 600 y vení. Tenés un 600 y vení, sí. Todo muy lindo y bueno. Y ya se ha armado una familia acá, porque... Eso es lo lindo, compartir todo esto, ¿no? Compartir todo esto. Sí, te quería decir que, bueno, ahora en marzo se cumple el primer año que estamos juntos. Ajá. Y bueno, lo vamos a compartir con una fiesta para todos, ¿no? Va a haber que juntarse otra vez. Y nos vamos a juntar otra vez todos. Me decía uno de los chicos que por decir, cuando hacen un encuentro piden o la entrada es un alimento no perecedero, que si ustedes lo están donando a alguna entidad, ¿no? Sí, todos los encuentros la entrada es con un alimento, ¿no? Después, bueno, se reúne todo y vemos qué jardín o institución necesita más, ¿no? Y lo entregamos ahí. O sea, que disfrutan de lo que les gusta y encima colaboran con una institución. Exactamente. No, lo esencial es eso. O sea, poder colaborar con aquello que más lo necesita, ¿no? No sobra mucho hoy en día. Y menos para el que tiene un 600, ¿no? Pero, anda con lo justo. Claro. Pero tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero hay mucha voluntad y mucho compañerismo. Chicos, les agradezco mucho. Los felicito a todos por ser unidos, por tener este auto. Que, como vos dijiste, realmente es una ilusión de muchos tener el primer Fiat 600. Conservarlo y bueno... Seguramente que van a disfrutar a través de esto con mucha gente, van a conocer muchos pueblos y encima de todo, como lo decíamos recién, colaborando con la institución que siempre, por poco que sea, le viene bien. Bueno, déjame decir por último, la fecha de encuentro de nosotros es todos los primeros domingos de cada mes. Ajá. Quedan invitados todos los clubes de Fiat 600 que hay en toda la provincia. Que se arrimen. Que se arrimen, o sea, tenemos una página en internet, así Ajá. que la página de internet... germanmoreno@.com.ar y bueno, que la lean, que vean ahí y ya te digo, todos los primeros domingos de cada mes se hace los encuentros. Y déjame agradecer, bueno, a toda esta familia
que si no, grande, que si no hubiese sido por ello, hoy en día no estaríamos acá, ¿no? Hay personas mayores, recién decía que venía el nono. Y tenemos el nono que fue, es el rey, sí, del club, que acá Don Ceballos. Y después la princesa, la reina no vino, pero... Faltó la reina. No, no, pero es una familia espectacular. Los felicito a todos, que sigan disfrutando de todo esto y seguramente en alguna otra oportunidad nos vamos a volver a encontrar suerte. Bueno, gracias a ustedes. Y andándonos la barriga, no está tan cerca, tan lejos de Pringle, nos encontramos con gente que hay parentela por allí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Marcelo Bormida. Bueno, propietario de un Fiat 600 muy lindo, ¿no? Sí, así parece, por lo menos gusta. ¿Es muy mirado? Sí, sí, todos lo miran y bueno, parece que está bien. ¿Está la tuya toda? Sí, sí, un poco de tiempo y paciencia y bueno, se fueron buscando la forma y la parte que coincida, ¿no? De otro, hemos injertado un poco unas partes de otro auto y bueno. Muchas horas de trabajo, un buen gusto, bueno, y como premio final, una verdadera joya para disfrutarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, son muchas horas y tuvimos unos 6 meses a un promedio de 5 horas, aparte de la hora de trabajo, del trabajo, ¿no es cierto? Son 5 horas más por día dedicada al auto, ¿no es cierto? Un auto mimoso. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar con la señora a ver qué nos dice. Que tenga mucha suerte, ¿eh? Sí, porque, bueno, le quería agregar, es un regalo de Navidad que se le hizo a la patrona, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, ella figura como dueña, pero el que lo limpia, el que lo mantiene, soy yo. Y la figureta es otra. Exactamente. Es así, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Flavia y les quería contar que tengo parientes en Pringle, como ya te comentaba, y se llaman Chicha y Chocho. ¿Los saludamos? Sí, por supuesto que me filme, me graben el programa si después me lo paso. Cómo no, realmente hablábamos recién de lo lindo que está el auto. Bueno, sí. La dueña parece que es una persona y que lo limpia es otra. ¿Cómo es la historia? La dueña oficial soy yo, pero el chiche es del caballero. Así que uno pone el capital y el otro el trabajo. Porque empezó con una idea que él me lo iba a dar para que yo fuera a trabajar, yo soy docente. Pero resulta que ahora a mí me da lástima hasta llevarlo porque me lo tengo miedo que me lo rayen. Ni hablar de que te lo rayen, ¿no? No, más vale. Aparte está guardadito en un garage y no lo sacamos nada más que para petitear. Algún domingo que esté lindo. Claro, que nos miren. Y ya se ha mojado un poquito, así que hay que cuidarlo, ¿no? Sí, ahora que lo lustra. Ahora dentro de un ratito lo lustra. Bueno, que sigan disfrutando, los felicito a los dos porque realmente han presentado un muy, muy lindo auto, bueno, con buen gusto, así que que sigan disfrutándolo, ¿eh? Bueno, gracias. Yo quería darle un besito muy especial a todos los chicos integrantes del Club de los Fititos. Muy bien, serán dados. Bueno, adiós. Muy bien. Vale, yo. ¿Y la camionetita no la vi? No, porque estaba recién por así, la vimos. Claro, lo que pasa es que no. Sí, unos con los carritos armarios, tres hijos de supuestamente. ¿Qué son los paquetes? ¿Dónde venga? Sí, son dos. Sí, es más como. ¡Ay! No, sí, está cortado a la punta y al medio, está chica. No, este es del polo, perdón. El Corsa del anterior. No, el polo, el Corsa del anterior. No, ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Ay, qué bueno!
Levanté la tapa de capote. Acá, apure que no salga. No. En la ciudad de La Barría nos encontramos con Pablo. Pablo, con mucho audio, con mucho ruido, con algo novedoso, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, estamos haciendo un poquito la parte de audio del evento. Trajimos todos los coches como para que vean el trabajo que estamos haciendo. Un equipamiento bárbaro, ¿no? Sí, son todos, hay de todos, hay sistemas pesados. Y... ¿Miramos un poquito el que tenemos aquí? Sí. Explicar. Acá tenemos un sistema... con Sony, ¿no es cierto? Un sistema de 6x9 con un 10 pulgadas, ahí está sonando,
Es un sistema más bien armado, más sobrio, para gusto del cliente, no muy cargado, una caja de Vanpass. Un sistema bien reforzado, pero acorde al gusto del cliente, ¿no? ¿Se hace al gusto del cliente esto? Exactamente, sí. Hay muchos que quieren más volumen, otros quieren menos, otros quieren más estética, otros no. Muy bien este momento, es un parlante de 1000 watts, 500 reales, que comprime bastante grave, este ya es un poquito más pesado. Se escucha a la perfección, con gran alcance y definición, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. ¿Y el que tenemos al lado? ¿Seguimos el de al lado? Seguimos. ¿Y este también se escucha lindo? Este también, también es un sistema... Estos tres dentro de todos son bastante similares, sacando aquel que es un poco más pesado. Este coche ya está más personalizado, se usó rojo porque los interiores son rojos. Entonces que como que miramos el gusto y los colores también. Los detalles. Exactamente. Pablo, seguramente que esto llama la atención en cuanto al lugar va, porque realmente un sonido espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, por ahí en Olavarría recién ahora es como que se está entrando, pero el audio en realidad siempre estuvo presente en todos los eventos, ¿no es cierto? Y también en el interior tiene que ser novedad esto, ¿no? Sí, cómo que no. Y ahora la idea es, bueno, vinimos acá a mostrar lo que se está haciendo acá y bueno, llevarlo donde sea. Bueno, nosotros te vamos a promocionar en Pringles. Bueno, cómo no. Perfecto. Suerte, gracias por recibirnos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Acelerando, dentro de un ratito va a aparecer otra vez. El gol que dice el gringo. Necesitamos se acerca hasta el auto que hay que correr un par de metros. Gracias. Damos la bienvenida a nuestros amigos de La Tranquera. Ropa de trabajo, ropa de... Vamos, vamos, vamos.
el partido. Está con sus amigos, está con su novia. Diciendo que buena está esta, que buena está la otra, y ahora que la tienen. Gianni, gracias por venir, ¿eh? Muy bien, vamos a presentar por parte de Alejandro Spinelli a motos. Bienvenida, Erika. Erika, bienvenida, gracias por estar. Bienvenida, Lucerito. También Alejandro Spinelli a motos. Bienvenida, Beto, vamos, Gillo, subí. Mirá, toma.
un poco más, no, si no lo bajamos todo y nos vamos, chicos. Claro. Verónica, arriba. Ahora, por parte de Perfect Sound, Laurita. Che, los hombres más fuertes, grito, 1, 2, 3, ¡vamos! Es así. Soledad, bienvenida. Perfect Sound también, aportando sus promotoras. ¿Estamos todos, Seba? ¿Sí? ¿Quién me falta? ¿Ya está? No, no, Jessica, no, de Granaderos Todoterreno, la reina de Cerro. ¿Tienen frío? Mira, es una camioneta, es una campeona. Es una campeona. Bueno, ¿listo? Ah, perfecto. Chicas, tienen que mirar para allá. Necesito que miren para allá, que hay unas cosillas. Bueno, una vueltita, dale, que esto se pone re pesado. 1, 2, 3 y la vueltita, dale. Sí, ahí está, 1, 2, 3. Dale, ahí está, cortito. Listo. Listo. De este encuentro multimarca Olavarría 2003, de Alejandro Espinela Motos, Erika. Arriba, Eri. ¡Vamos! ¿Dónde anda Erika? ¡Ahí está, mi negra, vamos! Muchas gracias a la gente del CEM. Sebastián, ¿te puedes hacer cargo, por favor, de las blancitas? Javier, alguien de Seblar, por favor. Dale, Javier, sube. Dale, dale, no te quedas lindo, sí. No. Esto tiene las felicitaciones. Muy bien, Primera princesa del encuentro de multimarca. Ella es de Perfect Sound, es Laura Laco. Hola, Laura, dale. Muy bien, Laurita. Y les presento a la reina del encuentro en multimarca Olavarría 2003. El aplauso para todas ellas va a ser para nuestra reina por el lado del servicio de emergencias médicas Olavarría. Ella es Janina. ¡Arriba! Oh, se llama Paola, es lo mismo, está bárbara. Bueno, todo bien no puedo hacer, señor. Muy bien, Pau, perdoname. Vamos a la tenía mal. Bueno, ¿se pueden aplaudir y poner un poco las pilas? ¿Listo? ¡Vamos! Macrini, te puede bajar, vos, ya, Bueno. Seguimos compartiendo este multiencuentro aquí en la ciudad de Olavarría de Multimarca, bueno, con el broche final como en la edición de lo que es la reina, ¿no? ¿Cómo te va? Felicitaciones, Paola. Muchas gracias. Bueno, gracias. Realmente muy contenta, ¿no? Muy contenta, la verdad no me lo esperaba. Pero... Bueno, pero estaba, era de una de las candidatas. Bueno, sí, la verdad que bueno, igual muy contenta por el evento y estuvo bárbaro, la verdad. ¿Te gusta todo esto? Estuvo bárbaro, sí, yo igual estoy acostumbrada, así que estuvo muy bien la organización y la verdad lo felicito a todos los del encuentro. Bueno, felicitaciones para vos, para el resto de sus compañeras y que tengan una buena estada aquí en lo que resta de esta jornada y bueno, estaremos viendo por ahí en otro momento con un día más lindo, ¿no? Sí, bueno, ojalá que nos toque mejor el día. Suerte. Gracias. Suerte para vos también. Muchas gracias. Suerte para vos también. Gracias. Saludos, chicas. Espero que el cierre en Cotón, un símbolo del automovilismo argentino, como es la galera de los hermanos de Emiliosi, que estaba como la niña mimada acá en esta muestra, en esta primera muestra multimarca en la ciudad de Olavarría. Nos vamos con una muy grata impresión, bueno, con el deber de haber cumplido con ustedes realmente en forma excelente y haber extendido nuestra visita a la ciudad de Olavarría. Gracias por recibir de la manera que lo hicieron, ¿eh? No, realmente ustedes también se lo merecen por venir, por hacer kilómetros, por trabajar, los vi trabajando mucho, haciendo notas, visitando a toda la gente que está con los autos, así que, bueno, un gusto de poderlos conocer principalmente, ¿no? Marcelo, realmente una gran fiesta, como decíamos, con el resto de los chicos, con el resto de la gente, una curiosidad que ha despertado un gran interés para la ciudad de Olavarría, pese a la mala tarde del domingo, ¿no? Sí, es una tarde que empezó muy, muy complicada, porque tipo 1, 2 de la tarde empezaron las gotas, empezó a lloviznar, y yo dije, bueno, se puede caer todo, y bueno, pero después... Como siempre, apareció un ratito de sol y eso nos permitió que bueno... Dios nos perdonó. Sí, nos perdonó. Nos dio una nueva oportunidad y ahora estar
casi sobre el cierre, bueno, con más de 2.500 personas, es fantástico, ¿no? Sebastián, seguramente coordinador de todo esto, decíamos, estamos conformes, la respuesta del público, la respuesta de los coches, siempre hay algo para mejorar y seguramente que lo van a hacer. Han trabajado de una manera incansable, realmente bien, ha despertado mucho interés todo esto y crea una gran expectativa en el futuro para ustedes también, ¿no? Sí, tenemos pensado que no pase mucho tiempo para armar el próximo, porque, bueno, se va aprendiendo. Hubo cosas muy buenas, pero también hubo cosas malas que nosotros no dimos cuenta, así que en el próximo vamos a tratar de hacer las cosas un poquito mejor en ese sentido, pero está todo muy contento con la gente, estamos muy contentos, gracias a todos que vinieron, se acercaron, estuvieron, los autos que se presentaron todos, sea como sea, vinieron, estuvieron, se presentaron, y bueno, el asunto era pasar un buen momento. Fue por ser el primero, algo humilde, pero perfecto, perfecto por unas naves que eran fabulosas, o sea, totalmente contrario a lo que nosotros tratamos de armar. Así que, bueno, esperamos que la próxima vez que se haga el encuentro sea una convocatoria aún mayor, no para nosotros, sino para que la ciudad de La Barría tenga un poquito más de turismo, que acá le hace falta, porque es espectacular cómo se puede explotar el turismo aquí. Y bueno, esperamos que, como la vino la gente de afuera, gracias a ustedes que vinieron desde afuera, gracias a la gente de Buenos Aires que vinieron, de chicos de Tandil, de La Plata, de Bolívar, de Bahía Blanca. Así que bueno, espero que el próximo no sea zonal, sino provincial. ¿Y quién dice nacional? Bueno. Chicos, yo les agradezco mucho porque que también sea el primer encuentro, el primer álbum de un encuentro. Seguramente vamos a estar en contacto en forma permanente a través de teléfono. Y bueno, seguramente que la próxima exposición que hagan, o la próxima muestra que estén haciéndola, nos vamos a estar informando. Sí, por supuesto. Y seguramente lo vamos a estar acompañando nuevamente. Bueno, le agradecemos de todo el corazón, en serio, que hayan venido hasta acá. Y bueno, muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima. Así es. Marcelo, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y permitime que, bueno, agradezca a todas las empresas, cada uno sabe cómo nos ha apoyado, cómo nos ha brindado su ayuda, a las empresas, a los chicos que han trabajado conmigo, que bueno, desde Sebastián para abajo realmente todos han hecho un trabajo fantástico, y si han cometido errores lo han hecho sin querer o lo han hecho por error normal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el primero lo hicimos y bueno, los conocimos a ustedes, una cosita más linda todavía, así que bueno, próximamente estaremos en contacto. Muchas gracias. Buen final y mejor futuro. Bueno, así es, gracias. Circulación de agua, y después hicieron un pelo chiquitito. Y fueron los fabricantes de talleres de Arévalo, Buenos Aires, para que arreglen. Y dijeron, tiene un radio chiquitito. Y después, si tú no te metes. Y después te voy a leer el papel, esperate para no, que yo no tengo plata para una máquina. Gracias a cada uno de ustedes por sumarse. Toda tu familia viene teniendo ese auto, ¿verdad? Jorge Darío Terán, del Club de Amigos del Fiat 600. Con el Fiat 1965. Un operado. Tomá, mirá. Un veterano de guerra, viejo lobo de mar. Realmente que tiene verdaderas joyas mecánicas y una fiesta de familia, ¿no? Y la muestra lo da la familia Rodríguez, que es La Barría. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿su nombre? Cristina de Sanso, y es la primera vez que estamos en este tipo de encuentros. Bueno, mostrando una belleza, ¿no? Sí, realmente. ¿Un auto mimoso? Demasiado para él. Bueno, realmente la están pasando muy bien, ¿no? Una linda fiesta. Realmente sí, es una fiesta familiar. Una pasión, como dice mi esposo, por los fierros, y una pasión que él demuestra. Bueno, y compartirla también creo que es muy lindo, ¿no? Es espectacular, en las picadas, en los encuentros, en todos lados. Una fiesta familiar. Una gran fiesta familiar. Bueno, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Seguimos hablando con el resto de la familia. Gracias, señora. Patrón, buen día, buenas tardes, ¿su nombre?
José Luis Rodríguez. Bueno, compartiendo con los chicos, la señora, una fiesta, un domingo distinto, ¿no? La verdad que sí, un domingo espectacular. ¿Hinchas de? Ford. Pegamos en el palo hoy. Sí, la verdad que anduvimos ahí nomás. Bueno, realmente contento con todo esto, ¿no? Sí, la verdad que es fabuloso. Yo la primera vez que vengo a un encuentro de esto. ¿Son de La Barría? Sí, soy de La Barría. Pasa que acá es la primera vez que se hace. Bueno, la primera vez que se hace y con esto ya uno se queda con ganas. Y bueno, ¿le vamos a hacer algún chichito más para hasta la próxima? Sí, sí, sin duda, sí. Vamos a venir de vuelta. Una linda tarde, ¿no? Espectacular, la verdad. ¿Tendría que hacer más seguido esto? La verdad que sí, tendría que ser mucho más seguido. Junta a la gente, junta a la familia, todo sanamente, ¿no? La familia, todo, sí. Bueno, vamos a preguntar el nombre de la chiquita. ¿Su nombre, señorita? Sofía y Sanso. ¿Cuántos añitos tenés? 4. ¿Vas al jardín? ¿A la salita de 4? De 5. Ah, la salita de 5, va. ¿Le mandamos un beso a la señorita? Sí. Mándaselo. Chao. Bueno, y otro de los chiquitos, ¿su nombre, jovencito? Sebastián. ¿Hincha de qué? De Ford. Y no podía ser de otra manera, ¿no? Sí. ¿Cuántos añitos, Sebastián? 9. ¿Vas al colegio? Sí, al colegio. ¿Pasaste? Sí, pasé al cuarto. Ah, bueno, ¿estamos listos para iniciar las clases entonces? Sí. Bueno, que tengas mucha suerte, querido, que sigas compartiendo todo esto, ¿eh? Bueno, gracias. Y acá tenemos otro, y este es el más grandecito. ¿Cómo te llamás vos? Nicolás Rodríguez. ¿Hincha de? Ford. Y no le podés fallar al viejo, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tenés? 12. ¿Vas al colegio? 4. ¿Pasaste? A octavo. ¿Nos preparamos como para arrancar con todo el año? Sí. Bueno, este año seguro que alguna carrerita de TC vamos a ganar, ¿no? Sí, sí, seguro. ¿Así se pone contento el viejo? Sí. ¿Y vos también? Sí. Suerte, chico. Chao. Another day.